A ver, vea Miranda, bienvenida, Hola, Federico, ¿qué, tal? ¿qué tal? Muy bien, hemos entrevistado antes a tu marido, sí. Protegiendo su fuente, pero contándonos que ha asistido a una paella interminable, que creo que empezaba en Alicante y terminaba en Castellón, que ha hecho coldo. Sí, bueno, la, la verdad es que... La coldosfera resulta que era una paella. Ya, bueno, le he dicho, vaya jardín más bonito, ¿no? que bien cuidado. <laughs> sí, en los que se mete, Hay ¿no? una bombona. En los que se mete y en el... Y en el ese... el de la paella. Vaya... ¿Y a quién la invitado? Uy, bueno, me he a, había ocupada... media provincia por Pero allí. A mí lo, que me... lo de la paella es lo de menos. Lo de... La historia es a quién invita a un Amigos, señor en las circunstancias en las que está. Gente no, de lo que la PSOE. Ha... Sí, lo poder. que me ha preocupado más de la entrevista que le he hecho, Joslo lo cuando dice que le ha encañonó a su hija pequeñita a la Guardia Civil. Es eh, que eso me ha tocado de cerca porque tenemos niños de esa edad y puf, no sé. Bueno, pero depende, sí. hay que Entiendo ver. Entiendo que es era, verdad lo que cuenta. Cómo fue. No, yo entiendo que él miente siempre. Sí, no sé, pero en eso también. No sé, sí, bueno, no sé. La no gente sé. miente mucho, vea. Sí, sí, también. Y este, este y es un embustero. Y apela además a ese tipo de sentimientos, ¿no? Que son los niños. Pero bueno, y vamos paella, a. a oye, una cuestión cosa, de. La paella fe. de verdura con garrafón o.? Paella como? de lo que fuera. No, hombre, de marisco. Yo creo que esta gente, no. ya sabes que es muy dada. Pero que esta la... gente? <laughs> si este ahora está desahuciado. <laughs> Al marisco. Ahora tiene que fingir que es pobre, que no lo ha robado. Y está envenidor con tres o cuatro pisos que se ha hecho gracias a las coimas. Y dice, bueno, ¿y usted qué hace en venidor eh, viviendo en una casa de su propiedad? Cuando compre esa propiedad, legalmente no lo podrá justificar. Está... Sí, pues era como el anuncio de Fire y ese de Villa Abajo y Villa Arriba. No bueno, sé, pero, pero vamos a entrada, lo que eh. estamos. A ver, Benidorm no está barato para comprarse una casa porque esa zona de la costa es. Es que la arquitectura a mí siempre me ha gustado mucho. Y además te estás al lado. El Shah, por cierto, antes lo he citado. Una mema, o sea, médica y madre que ahora es ministra, mi Mema, o sea, Mónica García, eh, mi Mema ha emprendido una campaña que es obsesión lo que tienen con Pablo Motos y el hormiguero, sí. diciendo que, que hay que ver, porque Motos está, va al SA y entonces cuenta que le han hecho una, un, tratamiento, un sí. tratamiento, el que, que sea... Haya pagado, le gana su sueldo y se lo gasta en lo que le da la gana y me parece muy bien que sea en el SA. Entonces dice, bueno, esas cosas que científicamente no están probadas, tú sí que estás probado científicamente que eres una lerda. O sea, pero tú, pero vamos a ver que el Sa tiene de los mejores médicos del mundo, tonta, tonta, tonta del catón. O sea, es que no sabes, no sabes ni de lo que hablas. Pero es una fobia la que le tienen a, a Pablo Motos. Lo el broncano es que broncano le va a ganar a Motos. bien. Así que 50 millones de la, la televisión espantosa para que Broncano haga el ridículo que lo hará con el hormiguero. ¿Es obsesión? Bueno, esto el el realmente tel... lo de Broncano, el bueno, por supuesto, bueno, ya habéis hablado de esto muchísimo, pero eh, me refiero que, que al final va a ser una guerra de productoras y luego yo lo que no entiendo es ese pedazo de presupuesto si supuestamente nadie cobra por ir a esos programas. Ahora habrá una guerra de productoras a ver quién se lleva la, a la estrella de turro que viene a España. No, no es una guerra de productoras. No, pues una guerra del gobierno contra las contra un programa. Es sí. exclusivamente porque Sánchez, que estuvo, que fue al hormiguero, a ver si rascaba algo, no rascó, perdió las elecciones, y como Motos de vez en cuando critica, y si no, bueno, y lo que hizo el otro día el latre imitando, imitando a Ábalos. Ábalos, Claro, Eso le saca de quicio. Entonces han dicho, vamos a derrotarlo, vamos a poner todo el dinero que no tiene televisión espantosa, son seis mil millones, ¿eh? O sea, es que son es bueno, más de que, mil empleados es que es y hay gente dinero. en Televisión Española que es la mejor capacitada que hay, que es la gran escuela de técnicos. El problema es que la dirección política, y esta mañana ha tenido un atellado con la rondo que se pone a decir... Pero es que esta nueva directora es patatín, tiene en eso, es un máster, es un monster. Esta tía se presentó a unas oposiciones, que esto no lo ha dicho la rondo que cobra enormidades por hacer el papel que hace, eh, se presentó a unas oposiciones para administradora de televisión española. Y de 96 quedó la 87. Eh, no quedó la última porque eso significaría algo. O sea, semejante inútil, pero además que te explican por qué. No sabe presentar un proyecto, no entiende lo que es un negocio, no sabe administrar y tal. Y la ponen por el carnet, como bien ha dicho Tellado. Y la otra tiene un currículum, tiene un máster, tiene tal. Cuando se presentó a las oposiciones, y esto lo ha ocultado la hincha Orrondo, que por eso cobra, por ocultarnos, por enseñar, eh, resulta que quedó la penúltima, la penúltima, de un centenar, o sea que, hay, a que inútiles. En, a mí lo entre, que me preocupa en, de todo esto, flojo, independientemente eh, de la, por supuesto el fichaje, el trasfondo político que hay detrás, que eso sea parte. Me refiero, es esta ten, nueva tendencia de los medios de la izquierda. Eh, que por supuesto yo también consumo, porque hay que, por supuesto que sí, y quiero decir, pero, eh, me, o sea, en el que fichan a gente eh, que cuanta peor educación tengan y peor hablen y cuanto más oed sean, más éxito tienen y eso es a mí lo que me preocupa el calado en, nuestra, en las futuras generaciones entre las que están mis hijos. Por ejemplo, Enora Álvarez y Llanos pedopis pedo Enar Álvarez tiene, me encanta su sentido del humor pero hace falta ser tan soez y eh, Llanos en YouTube eh, Inés Hernández que es Inés Hernández la que retransmitió los Goya que yo los veo siempre con ella porque tengo que hacer mi crónica para los Goya Eres un icono, Eres un icono de David Broncano eh, Entonces eh, me encanta como entrevista y saca perdona es que, que ya termino ya, pero es que, eh, Quiero decir que, que, que saca que... muy buenas cosas de sus entrevistados es verdad y es otro género lo que dices, y lo respeto que saca de sus entrevistas? ¿No? ¿Qué saca? Pero si solo, A solo ver, les pregunta cuántas veces, cuántas veces lo Yo Terminar. Él, pero... Voy a ser Pepito deja, Grillo. Un no, momento. Él... pero deja dejar de terminar. De terminar sí, y termine, no, me no, me No, me no, me no, no. En, en la pública. No, no vamos en a ver, todas. concluyo. Entiendo. En que decir trabajado. que lo veo y sé que es verdad que hay veces que hay algunos. Precisamente por ser tan. Progre como es, muchos invitados le cuentan cosas que a lo mejor a otra persona a no contar? se lo cuentan. ¿Qué Entonces ese, pues eso lo ves. Pero yo sí so, que es yo, verdad yo que las lo formas lo a que mí yo no termino. Y, oh, ahora, y, vale, que me llamen cayetana, Pijaza, lo que a sea. Ver, Pero creo que puedes contar lo mismo Vamos de ver. otra manera y no entiendo de, cómo te broncano... saber. Yo he trabajado en todas las televisiones. Hay una cosa fantástica. Primero apagas en las televisiones privadas. La pública la única crítica que hago es que es nuestro dinero. Y además claro. no critico ni a broncano ni a ninguno que le fichan. Ahí es la oferta y la demanda. A ti te dan dinero y en, mañana en lo como público no. no. No, pero digo que no es la Otro historia. Lo debate. Yo Pea, estaba hablando espera, de otra cosa. Espera un momento. O sea, aquí sí. la historia es los presentadores se lo Ahí hay un comité donde están representados los partidos que no hacen nada. Ahí hay un comité de empresa que tampoco hace nada. Ahí hay unos sindicatos que no hacen nada. Bueno, Entonces si mi crítica. Colgan, mi Crítica absoluta, ya te digo, yo he trabajado bastante, he trabajado con Aníbal Tiburu, he trabajado con Teresa Campos, he trabajado con una serie de gente y la verdad sin problemas. Pero claro, a mí tanta crítica, dices, ahí hay una gente que sí que estamos pagando. Empiezo, sindicatos, sigo con los comités donde está el Partido Popular, donde está el Partido Socialista y que ahí están todos callados. Entonces, claro, al final vamos porque contratan a un señor que te puede gustar o no te puede gustar. Contratan a un señor que, cuya audiencia. En Movistar es uno. Claro. O sea, este señor ha fracasado en Movistar. Y si no fuera de extrema izquierda, este era Podemita. Este era Podemita. Este se dice yo soy antifascista. Eso en tiempos de Franco. De payaso, lo payaso. Mismo, payaso. Pero pues, claro, sí. la misma historia. Esto esto nos quiere meter el Frente Popular por la cabeza. Son basura. Yo no he visto de broncano más que cuando me llegan los trozos. Porque un tío cuya máxima aportación ha sido hacer que su público coree. Coronavirus, oe, coronavirus, oe. ¿cuántos miles de mujeres han muerto por esa propaganda criminal al servicio de Sánchez? Y es la entrevista absurda, además. No va si a ser una basura. No les está nombrando una persona, hombre, no, no una una persona que, joder, yo nos leemos no, no, ha para que hacer que las lo, entrevistas. Acá en resumen, lo que quería de decir Lides, que no puedo entender cómo esta gente. O sea, a mí, me, a mí me choca que de cada ocho palabras una sea coño todo el rato. Tías, tíos, lo que sea. Es como que cuanto más suelen sean, sea. más culeres. Cool no y no pero me Es que mola. son se así. Vea, es que son así. Y que alguien proteste para que. Y de no, no, sobre todo yo, yo quite... te digo, quienes pueden protestar, primero, por una parte, son los espectadores que no Nosotros no que pagamos y impuestos. No tengo otra nada parte, en contra de la no, palabra coño. Parte, pero... No que pagamos impuestos, sino la gente que tiene ahí una responsabilidad que no la está ejercitando. ejercitando empezando por los sindicatos, siguiendo por gente que tiene, que son directivos. Bueno, y tienen cargos es, bueno, importantes eh, yo me y quejaba, yo que he querido es que, que Isabel se claro. peleara con Rosario. política bueno, Por el tiempo. Y no lo he conseguido. Ya y ahora, camas, ahora, sí. ahora, ante esa dejación de funciones de nuestra jefa, es pues es que son las 10.52. y, Perdón, ha sido y tenemos la que. que... No, tema. no, no, no. Venga, no, vamos no, no, a la, la crónica rosa pura y dura, empezando por nuestra exclusiva. ¿vale? Vamos Eso a hablar es. de Enhorabuena, libertad Enhorabuena. digital, chic, y Qué por supuesto, imágenes, que se hace eco de una información de este programa sí. de Es La Mañana de Federico y de la Crónica Rosa, en la que, como dices tú bien, hay tres fotos en la que se aprecia clarísimamente, a Juan Carlos I de una manera que aquí en España no le solemos ver, que es no. en silla de ruedas. Se resiste, pero vamos. Eh, viene, viene, viene... No querido, hemos estado buscando y efectivamente hay alguna imagen, pero, pero es rara, saliendo rarísima. de un hospital, eh, en un traslado muy corto de un aeropuerto. Enseguida aquí, se pone en pie y se apoya en lo eso, que es, sea. En mochi, que es como se llama, así es, ese asistente que tiene 24 bueno, horas El jefe de allí... seguridad y sigue siendo el jefe de seguridad de la casa, de, durante mucho tiempo en la casa real. Yo tengo que aclarar que él no vive allí. Él va, viene, va, viene, porque él tiene su familia aquí. ¿Y este todo es cierto lo de su salario de 11.000 euros mensuales, que he leído yo por algún sitio? No tengo ni pues, idea. Mochi, pero Mochi es, sí, uh, me vais a perdonar, pero Mochi es la muleta más cara de la historia, o sea... No es que Mochi, no lo creo, yo hay que no, no a creo a ver el de el de no, Yo creo que hay algo de la para él. Civil. Es eh, el coronel que Vamos a ver, Moch pero Mochales. ¿por qué no me lo creo? Porque, y... porque allí, si él tiene la residencia en España, ya todo es poco, la mitad se la lleva Hacienda. No, pero es que si va mucho con que esté más de un día más de la mitad entonces no. ya tributa en te, te, no no está no está ya os digo que esté eh, durante que sea bueno. más yo lo de mochi es, Bueno que tiene ¿sabes? también de interés la like. Marina, Vamos que Mochi nunca ha sido jefe de seguridad. No habéis dicho eso, ¿no? No, no él ha sido estaba... responsable antes. Ha sido responsable antes de que pasara al rey a, a estar al servicio del rey Carlos. Pero ahora es emérito. una cosa privada. Él tenía un cargo bueno, estaba importante. con la infanta en la casa Elena. La sí, es importante no lo tiene, Pero no lo Destacar, tiene. No, ahora sabíamos ahora que no. la infanta Elena se había desplazado a Abu Dhabi para estar con él. No aparece Froilán en las fotos. Lo he buscado de una lo manera con lupa y no no le veo. Pero él tenía que hacerlo de la cumbre del clima y eso fue en diciembre. No, es que el clima, es que montar la cumbre contra el cambio climático en un país de petróleo hay que tener Que fue Federico de Denmark, Federico acuérdate Federico. que estaba allí en la cumbre ah, del clima. A climax. ver cómo vamos de ADN. Sí. No, ahora está recopilando, quiero decir que una vez que tú terminas, que a ver no te rías Federico. Con la memoria. Yo no, digo, no. Una vez es que... que tú has terminado un trabajo, porque aquí son 50 que le llaman los juniors, y entonces una vez tú tienes que, todo eso se tiene que recoger, todo eso se tiene que... Para bueno, y para terminar pues para con, gobierno, la, con la para sí. una eres... apreciación mínima leáenla sí, cuando puedas ¿eh? Léanla y consulten en libertad y vean digital. la cara de Mala es. Uva que tiene una de las fotos campechano que se nota que está tan cabreado en la silla de ruedas ¿Sí? que yo no sé si está cabreado con la silla o con el servicio Va con es su, decir se con la, la misa pero está con una cara que no es ni de unción ni de devoción ni de pasión o sea, hombre a ver Don Juan Carlos, para empezar, no te preocupes que no eres Ana Obregón saliendo de la clínica. Número dos, eh, no es un tacataca, -taca, que eso es peor estéticamente hablando. Sí, decir. pero es, pero es mejor. Es me, sería mejor para él un tacataca, -taca. la verdad pero es que sí. Es, es pero. Es verdad no. que siempre se han ido al tacataca él -taca o muletas. O cuando no tiene más remedio... No, tercero, García. me dicen que a Vicente García Mochales, que lo de Mochi Mochales es en su, en su en su bueno, entorno es que Mochales... personal, que le llaman Vicente... Mochales o... Estar Mochales vida, es estar loco. Sí, Y que también trabaja para los Reyes Felipe y Leticia, me lo está contando Marina, Marina pues, Pina. Pues ya sí. te digo, Marina, que aún era, debía ser muy jovencita, pero yo le he visto cuando estaba él en... Cuando era, había Jefatura del Estado en, en Zarzuela, que era el Rey Emérito, bueno, que sigue siendo Jefatura del Estado. La jefatura y por eso no pasa eso, pero eso, por le más le llaman que se empeñe Mochales. Sánchez... Sí, pero no, pero llaman? Mochales, que significa... Eh, Digo sus jefes. Eh, uh -huh. en, en tiempos, era, Mochales es estar loco. Este está Mochales. es una manera, digamos, sí. a ese apellido, sí, Federico. Sí. Bueno, como García tanta, Monchales. también se ha perdido buena parte del idioma español. No por eso vamos a dejar de usarlo. Allá los ministros. También. Bueno, a ver, o sea, pues ahí está. Sí. Y vean la cara de mala uva que tiene en ese tinglado que no sabes una cosa que no es capilla que no es sinagoga que no es mezquita y que no sabes lo que es decía ah, antes Paco Rosel, fotos, ¿eh? dice pues un taratorio no es un foro de encuentro y diálogo Federico sí, según de, la página religiones. web de la propia Eso no es Abraham un encuentro de no es hija hija de, de católica de allí ¿no? es que en esta, en este centro se hacen los tres cultos sí. eh, se llama Abraham, cuántas, Family House mucho mucho diálogo sabes cuántas <laughs> capillas cristianas hay en Abu Dhabi cero no cero Ando. Ese es el, ese es el sí. culto. Aquí luego, el respeto se, que hay. A y otros luego cultos. fueron a tomarse un ágape, que después de la misa hacen un encuentro ágape. Sí, sí. Dice no es Ramadán, pero aprovechemos. Ya. En fin. Bueno, pues ahí tienen la información. Eh, hablando de familias reales, Federico, eh, pues tenemos que remitirnos también a la británica, que sé que está dando mucho que hablar estos días y sé que Antes nuestros de la británica, yo creo que lo que les conviene es de Pencare. Pues mira, ya Porque aprovechamos a y dos, paramos. Muy valdado. Carlos, claro. al, al, al jefe del Estado y jefe del iglesia anglicana que es Carlos III que ha parecido tan pimpante con bueno. Camila con un sombrero extraordinario muy delgado Federico. pero un poco ay pues a mí muy me delgado. parece que un poco infladillo como hinchado para que se note el tratamiento Sí, el tratamiento luego a mí mi pacto pues se Digo, veía ey, la herida de no, la vía en no, la no. mano, no sé, yo no le no le encontré también. Tú que sabes, es con noticias de Dior, ¿qué te parece el sombrero de Camila? Fantástico, ¿no? Bueno, es que Camila es la reina de los sombreros. <laughs> bueno, pero esa es siempre en la, suele llevar los de Philip Tracy, no sé si se lo firmaba en esta ocasión. Pero a mí me pareció extraordinario, ya tiene un aspecto impresionante. Después de tirarse un mes por ahí... En, pero ya no, no solo sé, son los a... sombreros, es que tiene un peluquero maravilloso desde o sea, hace 150 años, o sea, siempre el mismo que le sabe adaptar el peinado a los tocados, que eso es tan importante. ¿eh? Y es sí, verdad pero... que él estaba recauchutado, pero bien recauchutado. Entonces dices, bueno, ¿y por qué no ha salido él en televisión a contar lo que pasa en la familia en lugar de la pobre Kate? Claro que luego tienes la pregunta, ¿y por qué no salió su marido al lado? Eh, ya, a mí es es Kate, lo que más me sorprendió, que saliera es que sola Pero hombre, por Dios Si es que hombre, la va han a estar usado ahí de como mano? escudo de, todo tus erro de todos sus errores ya. Bueno, que han dimitido Que han echado, ahora hay una convocatoria Para el puesto <laughs> para, el para los puestos Pero cuando lo poco, vea ¿eh? Cuando lo vea, me lo creeré Cuando me crea, cuando lo vea Me lo creeré Ahí, eso, ahí hay un bloqueo entre padre e hijo Sí, Se hermano. nota. ¿Y hermano? Bueno, pero el hermano está en el extranjero. Porque el hermano, efectivamente, está en el extranjero, viene el día 8 de mayo a los Juegos Invictus y existe la posibilidad de que venga Meghan Markle con él, pero no porque quiera visitar el Reino Unido, sino porque ella también acude a este tipo de celebraciones. Yo siempre digo que los Invictus se han inventado para él, para que tenga algo en lo que meterse y algo en lo que pero hay desarrollar banquillo. Quiero su decirte tiempo. que en un momento determinado, es que guste o no, este, Gustio no eh, Harry tendrá que tener pero su hombre, puesto es que porque es, sigue estando en la, en la línea. Hombre, es que eso además eso no se puede cambiar ¿eh? eso no se puede cambiar ni para Harry ni para sus hijos pues es el quinto en la línea de sucesión pues bueno después de, de Harry y de sus tres hijos ¿De Guillermo y de los tres hijos? Está Guillermo, Son, Guillermo los tres eh, los niños, tres cuatro, y cuatro, y él, quinto. Y Harry, y luego los hijos, hijos. Harry, Una sí, cosa sí. graciosa, que Megan, sabéis que lanzó un común negocio eh, justo con toda esta sí. historia, y bueno, pues ha sido foco de muchas burlas en Inglaterra, porque su negocio es una copia barata de, de Will Paltro, Paltrow, que se llama Goop, que sabéis que es como de estilo de vida, cosmética, que le va como un tiro, que factura millones. También es verdad... Que comercializó Porque, la cuenta... vela con aroma de tal, no sé cuánto, o sea, no, unas no, cosas pero, terroríficas, pero a la vez le va a comunicar. Lo que me extraña es que no lo, no lo pongan fuera de la ley. O sea, ha, ha, ha prescrito tales atrocidades para la salud. La ballena Candle, ¿no? ¿Es? Bueno, bueno eso, es, eso es lo recreativo. Sí, pero todos queremos estar no como recreativo. ella físicamente, Mira Federico, Mira ese ballina. es el resumen. Sí. Mira, ella cuando realmente. Yo estaba quiero estar bien. tan buena como Wilnes Paltrow, en no, fin. Pero, ya pero, está, para eso hay que nacer. Y además ya, eso, eso ya, ya lo disfrutó el rey de España cuando yo estaba en Toledo claro. aprendiendo español. En y le pues eh, mira, Felipe ya... En Toledo no, en Talavera En Talaverra. Era en Talavera de la, de la un reina. español bastante <laughs> apañado. Sí. Pero Ay. las atrocidades que llega a, a, a recetar. Sí, sobre los baños. Todo, sí. Sobre todo por, por el, el colon. Oz, el ozono. O sea, no, e, no. E, pero, más arriba el ozono, acuérdate de los baños de ozono, allí No, no, en... no, pero es que es semejante es que parte. Los enemas o lavativas que ella receta son lo mismo te da de mostaza que de tabaco. Ya, ya, ya o sea, no. cosa que los médicos porque <laughs> o sea, no te digo pero yo Tabasco. que no, porque estás es un venado, ahora está fuera como de... una chota, Tabasco, que claro, se está haciendo no millonaria, que... pero como una chota, ¿eh? Fuera fuera de broma. Bueno, pues si no Lo de viven. los enemas, yo últimamente a ver, estoy a ver. oyendo más. Mira, me acuerdo que la primera vez que oí hablar de un enema depurativo fue cuando hice un reportaje de una dieta ayurvédica <coughs> que se hizo Miguel Bosé y resulta que te ponen, te recomiendan enemas. Siempre. Lo, eh, enemicas, que dicen en, en tu tierra. Eh, es que bueno, eso es otra anécdota que os contaré un día. Segundo, eh, también eh, eh, los prescriben, incluso te los ponen en la Buchenger y todos estos por sitios. Por supuesto, porque te quitan el ácido gástrico. Pero no sí. te lo puedes poner tú, te lo, es necesario que te lo ponga del alguien. Porque el rosario recordáis no, que cómodo. lo contaba siempre, claro. que los mucho hacía con café. Mucho más cómodo que te lo ponga Recién alguien. El problema es que Hombre, no no una es cosa te pedir, es que vayas ¿no? a dar a luz, que te hayan puesto ya la epidural y te lo ponga una enfermera, pero de pero ahí vamos que a te, ver, que te esto es como los que le dicen. Ay, ay, un tacto rectal. Ay, es muy ay, antiguo. Un tacto ay, rectal. No, pues, mira, tío, pues es tan antiguo como el mundo muy y antiguo, depende sí. de lo mal que estés. En Tú fin. quieres, no quieres ir a la Buchinger, no vayas. No quieres ir al Sá, no vayas. Pero si vas, el tratamiento del ayuno es ese. Yo quiero ir a la Buchinger. ¿eh? Bueno, pues ya te digo, primero tienes que encontrar. Pues mira, tienes que pagar. Eh, Eso además, no, me sí, sí. para empezar. Bueno, va mucha gente compañera nuestra sin pagar. ¿eh? Yo en la Buchinger no lo creo. En la Buchinger no. En el Sá, lo mejor. Y Todas así, las semanas en el hay chassi. reportajes en bucle de periodistas hablando Perdona, en primera persona. Yo he estado si vas allí, en el sas en la Buchinger, No, no, sí, es, no, es, no, hablaba de ti. Eh, no, para no, nada. pero que yo he estado chassi, en los en dos. La buchinger, no. Eh, no, la hay en que Buhengue pagar. no invitan a la no, prensa? No, no invitan a nadie, a nadie. Y además, aún así, les sobra gente. Si sí. no le hacen precio a Preisler y a Dios. A nadie, a nadie, porque es una tradición. Lo que tienen es sitio guardado, que con Mario siempre han tenido. Y, y te te una suite cinco sitios sí. por si va con la familia y tal. Pero era, todos los meses de agosto, eh, los Vargas Llosa tenían una, una zona... ¿Y cuál es mejor, la Buchinger o el sa Es muy distinto. O sea, en la Buchinger vas a curarte a que te saquen, que es para lo que te sirve el ayuno, a que te saquen las toxinas. Si tienes un problema de alcohol, si has tenido un problema de medicamentos, de un tratamiento médico, etcétera, que el cuerpo tiene que echarlo, entonces es, el, el ayuno es perfecto. También te lo podrían hacer en el SAP, pero no es lo, lo suyo. ¿En el? ¿Por qué? Porque durante cuatro días, con ayuno, el, el, el cuerpo te echa en forma de granitos, que tú ves cuando la gente lleva unos días o acaba de llegar, pues se lleva granitos. Y en esos granitos te salen las toxinas. Porque lo primero que hace el, el cuerpo es depurarse. Y se depura en cuatro días aproximadamente, máximo cinco. Pero tú echas ahí todo, aparte que te quitas kilos y te están dando masajes todo el rato etcétera eso es es muy científico es el estilo alemán clásico riguroso y científico y te todos los días te dan las charlas de tal y comes una vez al día una sopa de verduras que está buenísima pero eso es todo lo que comes todo todo el hambre es puramente psicológica sí verdad exclusivamente si sí te quitan los ácidos gástricos porque si no te dolería la tripa etcétera con eso arreglado y cuando, y cuando vas a dejarlo, que puedes hacer una semana, dos semanas es lo, lo aconsejable, entonces, igual que has tenido dos días para entrar en el ayuno, mediante dietas. O sea, entras en cetosis, entras, ¿no? Eh, entonces, para salir también te, te dan dos días porque tienes que salir, no puedes salir de allí a una mariscada. O sea, necesitas dos días para que el cuerpo otra vez se ponga a digerir y a gastar. El más de la mitad de la energía que tiene el ser humano la consume en la digestión. Quítale la digestión y tendrá energía pues pero la única todo. que no lo cumplía era que en aquella, en aquella, ya, Cristina Obrasis. que pero se hemos contado. Vámonos a la, la posición. Por cierto, por y el SA es otra cosa diferente. Y es verdad que hay un departamento de, de, de comunicación. Te digo porque yo sí que he estado en el SA. Haces un eh, reportaje porque es muy interesante. Y sobre todo la historia del SA cómo lo montaron, cómo es el. Fenomenal. Dueño, pero y tenemos los jueves sección bueno. de belleza. O sea, que lo hablaremos un ahí. Momento, ahora toca momento. corazón de pensar ahora, ahora eso saca las, los galones. Sí, ahora sí, saca. Eso con Rosa ya veo que va pasando ya. el tiempo y que no vamos has, a abordar has nada de lo Muy poco con tu exclusiva, Isabel. En campos, pero si ya lo hemos contado. No, que entren ya, pero, y lean, que entren y lean. A a ver, pinchen, es, es, pinchen en no. Hoy quiero compartir algo con todos vosotros y es que, como sabéis, eh, cuidar de nuestros padres a medida que envejecen puede ser una tarea complicada. Así que eh, en Depenker proporcionan el cuidador ideal para cada caso y todos los servicios necesarios para un cuidado completo en el hogar. Si buscan tranquilidad y buscan contar con el mejor cuidado a domicilio para sus seres, Queridos, en cualquier lugar de España apunten este número 91 091 35 66. Repito, 91 091 35 66. Entren también en esta página web www.depencare.com y escuchen cómo se pronuncia porque es de depenquer con C de cariño. Pero es de pencare, como de cuidado, carenar, como se dice de los barcos. que en fin, es El queer es el cuidado yeah, care, care. en el Reino Unido. Estamos haciendo. Yeah. Un care a Kate? Eh, a, a Kate no la care eh, demasiado. ¿Ves más? No la han cuidado absolutamente nada. Sí, la han expuesto. Y aunque yo sé que los comentarios ahora son hostiles, dentro de unos meses se darán cuenta que teníamos razón. Han utilizado a la pobre enferma como escudo. Para tapar sus deficiencias y sus malicias y sus fechorías y sus mentiras sistemáticas. Porque han estado mintiendo durante dos meses. Y al final han tenido que sacar a la pobre en hábito moribundo para, para que todo el mundo diga: ¡Ay, pobre hay La culpa es de los medios. No, hombre, no. La culpa es de la Casa Real, que no ha dicho la verdad la en ningún momento. Y caos. la ha obligado a salir sola. Al final para dar más pena, para tapar sus fechorías. ¿Quién se inventa Nelson Silva? ¿Quién se inventa la foto trucada? ¿Quién, ¿Quién se calla como el rey Carlos III, que aunque parezca increíble es el rey? ¿Quién se calla en toda esta historia? Pero si él también ha mentido con el cáncer de próstata. Si decía que había tenido una hiperplasia benigna. Eso, eso es que te sobra próstata y te cortan. Eso no es un cáncer. También mintió. Es que no sabemos qué cáncer tiene ninguno de los dos. Eh. Cuidado Bueno, que el de ella no, y el de él tampoco. La especulación nada, puede seguir. Pero él mintió, él mintió, y es el rey. Es verdad que ella, desde que lo ha contado y ha salido en vídeo a narrar su experiencia, no, no, eh, es no está siendo atacada. El vídeo es conmovedor las, y, la, y la culpa la medios. tiene la prensa que la ha tratado muy mal. No, la culpa la tiene la institución que ha mentido sobre el estado de salud de esa pobre mujer y el regrabó pero no se le vio hizo un audio en el que podría haber contado lo que le diera la gana pero no no era viva imagen en fin. bueno que hacemos la pausa y también tenemos que hablar por ejemplo de las campos Federico de todo lo que se está aliando cada vez se reconstruye como una dinastía de, de... ya pero, pero 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 se reconstruyen pero con unas historias que no son felices venga no. a la, ahora lo hablamos es porque solo el piti... Es el tatuaje un poco... con el ¿Cómo piti? te puedes hacer? Bueno, nos llamaban esta mañana. Eh, pues ¿Por qué no se tatúa el menú? <laughs> bueno, hombre, yo prefiero ya... ese tatuaje de verdad que otras cosas. Eh, que visto. Ah, pues espera, espera, ahora nos cuentas ¿Cómo te tatuarías no, hola, hola. tú? Porque pues yo yo lo jamás claro. me tatuaría. Lo Al día clarísimo. siguiente me pasaría la plancha. <laughs> Me, Yo antes como, me muero que tatuarme, Johnny lo Depp, siento. Es que Johnny no Depp. me gusta. En mí, hombre, si tuviera el cuerpo amigos. de David Beckham, igual tú sí, tú pero no amigos. tengo, no sé ni <laughs> caso. El problema es que luego lo te lo haces ahora, esta niña se lo hace con veintipocos y, y cuando, ya eh, a los 49. Y cuando entonces llega, entonces un todo eso... Que, hará. que a la vuelta Perdona. me vais a contar vale, vale, todos vale, junta y no se que puede. qué queréis ver. que os tatúen si os tatúan alguna vez. Venga. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Nubela. Eso, vamos a mencionar una farmacia, concretamente una farmacia que nos ha visitado en alguna ocasión es la de Galileo, en la calle Galileo 61 en Madrid, okay. donde tiene uno de los mejores farmacéuticos que yo he conocido y que además eh, eh, te contesta los mensajes cuando le preguntas por eh, temas relacionados con la farmacia. En este caso lo que nos venden es en ansulé esa línea de tratamiento fabulosa para nuestro cabello Ideal. y para nuestro cuero cabelludo. No hay que olvidar en ningún momento que también sufre mucho. Así que hay más. También que esto es lo último, lo más de lo más la máscara y la bruma que te Oye. ayudan a eso. La bruma, yo ya no la conozco. Mañana te traigo porque a mí dado bruma yo, como sé, A ver si pelu... me vas a pa pachurrar todavía el pelo más. No, 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 sí, no porque no, tú y yo no, tenemos no, no, ese todo problema. Al contrario, sí, aquí... al contrario lo que te hace es fortalecer Yo buen o pelo no puedo hablar. Ya entiendo que la gente dice, "¿Cómo puede anunciar Isabel Nuguela? Pues lo uso. Señoras y señores, ¿por es qué? Porque si me no, lo deja limpio. Si no, ¿cómo estaría? Es, no, no lo... <laughs> es verdad. <ríe> claro, <ríe> no sé bueno, si usted <laughs> tiene poco pelo y sin Nuguela Eso es, eso es. Bueno, yo también, porque a que no directo. Yo a mi edad me pongo nubela, me, lo, me tengo que cortar cada 20 días. Crines me sale, ya verdad, no pelo, tía. crines. ¿Tú tienes pelo tipo cerezo? Yo sí, pero. Que por eh, cierto, poco estamos hablando de la boda del alcalde de Madrid, que es este sábado. Yo he puesto el contador a cero, ya empezamos con los detalles. ¿Dónde va a ser? En los jesuitas, ahí Eso en San Francisco sí. de Borja. Eh, el Real Madrid le ha obsequiado con una victoria al Bilbao que le permite entrar otra vez en la Copa de Europa. Bueno, va. Más no podemos la novia seguramente vestida de Navascuez, porque es familia del novio y se estaría rehabilitando un traje antiguo, pero todo queda ahí. De su ahí. abuela y de su madre supuestamente, ¿no? Todo queda en la incógnita. No, y de la tradición, pues ya está. Sí, que van a vivir en la casa del alcalde, porque hasta ahora sabes que la pisaban. Un ratito y ella no pernoctaba. No, no, no eso me parece muy. Son muy, muy formales. Que lo bueno, ¿se haga ido el de viaje a esquiar y así, y en verano eso a Santander sí, eh. y habrán dormido juntitos, ¿no? Eh, ¿O bueno, no? dormir, dormir, eh, ya sabes. Oye, bueno, la casa sabemos. son 100. Oye, ni que cuadrado, solo se pudiera ¿sí? de noche, ¿sabes? Por eso digo. <laughs> es que dormir. Es la es que Igual dormir... la abuela se queda tranquila si no pernoctan, Mira, pero bueno. La, la racista, que lo contó Patricia Izquierdo, la historia, los regalos 40. Páginas. 80 mil euros en total de todos los regalos, pero 40 páginas eh, para una lista de bodas. Mmm... Pero que tienen hasta barbacoa, quieren pedir una barbacoa, yo creo que tienen no tienen de ni terraza, pero... muebles. A veces eso te lo pone, si es de la del corte sí. inglés, sí, que es la Porto más inglés conocida, te ¿no? pone un montón de cosas que luego te lo pueden cambiar. ¿eh? Sí. Y además, si el tío está canino porque ha apostado por el Atlético de Madrid, que dice que este año va a ganar la No Copa de haga sangre no, no con ese tema, ella es del Real Madrid, Teresa. Eso, eh. pero sí. ¿Eso? Sí, sí, por y eso. Y creo ahora que va está... florentino, está entre los invitados, según escribe hoy Inda, eh, sí. o el diario de Inda. Bueno, eso por un lado, pero iremos contando todo lo que sepamos de la boda de, del alcalde. que hablar de las campos, tostadas con tomate, un café y un piti. Más de 500 e invitados, ¿no? A sí. la boda. Sí, sí. A ah, sí. eso, yo lo sufro por los novios, Van a estar, no van a disfrutar de su boda, van a estar saludando todo el rato. Bueno, ella, pero eso es bueno. ella lo va a disfrutar. Sí. a mí me parece divertido. Mira, es una generación. Me parece que divertido en... estar saludando al compromiso, al presidente del Atlético Cris, de Madrid, al cuando otro? Cuando tus hijos crezcan y se te casen, como son una generación que ha descubierto la boda, ¿les encanta ir de mesa en mesa saludando? A mí es lo único que me divirtió de la mía, ¿eh? Y mira que soy Porque asociado. es la cultura esta posmoderna americana que han redescubierto la boda y el bodón, y venga, y, y damas de honor y todas esas Oye, el despedido de y eso. Y familias, ¿Qué canción ¿eh? sonará esta se hizo cuando enteras? entren en el salón? No, el del es... atleti, ¿o? no, en el baile, en el baile <laughs> será su canción. Porque vuelven otra vez las parejas a tener su canción. Sí, y pero, pero tú a... sabes que cuando... Abre, se sirve el primer plato y aparecen los novios. Siempre hay una canción, será o el himno del atleti o alguna de Coldplay que está muy de moda en el entorno, este, la gente no es en la fachosfera. Como no, 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 <laughs> no, que es ver. lo de las servilletas. Eso que yo sí, lo prohibiría. eso sí que es, de, no, es imposible. Oye, ahora ponen, ponen como una bodas, bien de también estiran bien. Serville, servilletas. No, no, ¿eh? no, que lo sé. Yo estuve en la boda de los hijos de los Peñas, que es el bodón más. Espectacular que ha habido en Galicia. Era, que son los mejores. Sí, era cuando... Er, ¿no? es verdad el mismo de Tamara, el mismo fin de semana. Allí es donde me enteré yo de que no comía. Realmente para mí va a ser la boda guay porque la de Tamara hay que reconocer que de gente VIP cero. No, y sobre Cero todo que, que pasaron hambre. Yo sí que hubiera hecho programas Lardi. especiales con la boda del sábado y no con la de Tamar. Lardi serviría en Pues teoría. en esta boda, sabéis que como tú estabas bien contando, no. el doctor Peña y, te, y, y, tata, y tata. su mujer, que os voy a dar una noticia ahora, su, estuvieron en... En Mónaco, en el baile de la rosa, con Ágata sí, de sí. la Prada. Bueno, pues acabo de hablar con Ágata y están, espera, está esperando. Dentro de nada va a ser abuela porque eh, le van a, bueno, le van a provocar el Ah, se el van parto. a provocar. Sí, bueno, le van a provocar a que La ya chica se... de Zaragoza, ¿no? A la chica sí que es investigadora, que es una, es una. Yo estuve con me ella en dicho Bulgaria. Que era punky. No, 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 que va. Es una la estética punk y me gusta. No, y además puede haber <laughs> no, una no, punky no. investigadora. O sea, pues te digo soy una cosa. una yo tengo un perro con el pelo azul. No uh -huh. se acuerda de esa canción de Aerolínea. Yo estuve con ella en Bulgaria en un viaje y es una chica, la verdad, súper agradable, eh, investigadora. Y, y ya te digo, me acaba de comentar ahora Agata que no, que sí, ya, ya. Que estaban ya hace que ya. tiempo, que estaban que, o sea que, que ya. Sí. Eso es. Bueno, que tenemos que hablar de las campos. Ya sé Ay, que, que sí. lo estáis rehuyendo, pero en algún momento hay que sacar este tema porque se han venido arriba. Eh, yo pensaba que la muerte de María Teresa Campos iba a hacer que esta familia, de alguna manera u otra, saliese de los medios, pues no, han entrado con más fuerza. Ha vuelto ya Carmen Borrego de Supervivientes. Para mí ha sido una filfa su, particip su participación, me explico. Sabía que se iba a volver. En algún momento ella se ha puesto una fecha límite y dijo, yo voy a aguantar ahí, me voy a inv no, inventar, no lo sé, pero que si tengo problemas para ir al baño, que si me duelen los pies, pero yo aquí no me quiero quedar. Y así ha sido. Lo ha programado ella cobra, de alguna manera. Cobra es, lo que le pagan eso y es, se larga es mi opinión. Si le dejan. Y pero, en, 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 ahí está la historia, si se lo permiten También pues es si verdad gustaría, y en el horizonte vamos. la separación de su hijo de Paola con ella eh, como persona que no se ha enterado de nada y no me consta Ayer, que mi hijo estuvo. ¿Qué acaso decía? Nunca he visto unas lágrimas menos creíbles pues es, que tiene cuando lamentaba la separación. Debe ser durísimo ir a supervivientes. Quiero decir, y estas chicas, las Campos, se ve de aquí a Lima que son unas flojas, como yo también, que soy una tía de ciudad. Tú tírame a mí en una playa desierta, al día siguiente me quiero morir, ¿Pero llena vas de eso? picatazos. No, pero esta gente va directamente a hacerse la víctima. El otro día lo hablaban en espejo. Esta mujer, estas mujeres se mueven mucho mejor en el conflicto permanente que hablando bien y diciendo que están contentas. Ellas están pues víctimas. Victimizándose constantemente, pero, pero no es como es la, la moda gente. ahora, que dijo el otro día Fernando Sabater en una entrevista, que ahora hay que victimizarse y decir pero, que claro, si tienes pero son problemas de salud pero, pero, mental, ¿a, qué van, que, a que, qué... qué van a supervivir? Que van, a sufrir, sí. van a sobrevivir, no sobrevivir luego, es que se tienen, bueno, pero que, esto le da ¿tienen ya, que sufrir, le dan da contenido, nos guste eh, o no. le Da decir, contenido ya para una temporada. A mí lo que me hace ¿verdad? gracia sí. es que esta señora, que no se hablaba ni con su nuera ni con su hijo, le cuentan de pronto que se han separado, entonces gimotea con una credibilidad más o menos como la de Sánchez y, y después y ay a ver qué pasa a ver si se no, no puede de la... decir a ver si se arreglan porque si se arreglan vuelven a pelearse con ella yo tengo entendido que algo sí se olía porque ella antes de ser supervivientes va a casa de va a la casa donde vive su hijo con su mujer con José que por cierto tengo que decir que es encantador es muy muy buen chico y muy bien. es más sí. yo creo que si no hay colaterales que se metan en esa historia, os digo que es muy volverán. posible. Porque él ha ejercido una cosa importante: ella tiene dos hijas más, eh, son tres, no, dos, tiene dos, son tres, o sea, ellas son familia numerosa. Y José ha estado, ha ejercido de padre con esas chicas, uh -huh. una ya es más mayor, y, y yo estoy convencida, pero vamos, no tengo ningún dato, que, que ese día que fue a despedirse. Por cierto, que la Fiscalía Italiana eh, está bueno, empezando bueno. a plantear la posibilidad de que no fuese un ataque de ira lo que le ha pasado a Pietro o no fuese un nunca, tema relacionado nunca con las creído. drogas. Nunca ya, pero lo que. he leído, eso es un ajuste de cuentas eso mafioso. Es. Lo plantea así el pero fiscal, vamos, que había premeditación absoluta. Hubo una que cogió filtración, el filtración. No oficial, pero una filtración italiana, sí, en el Corriere y que llegó por el mundo, tal. Parece el guión pero, de Gomorra esto. Bueno, es que, perdona, sí. es que. ¿Sabes lo que es darle con un machete a un tío que va en una, en una motocicleta sí. así? ¿Y arrancarle una pierna? Oye, que, que se ha quedado con media pierna y es un milagro que haya salvado la vida. ¿Habéis visto la serie de Gomorra, por cierto? Es sí, que sí, es un sí, capítulo. Buenísima, los Aisnar, es buenísima buenísima. buenísima, buenísima. Así que fijaros, ¿eh? tres de tres. Es decir, los tres hijos con conflictos sí. graves. Muy, Pero muy yo graves. Yo me quedé atónito con que sea la niña de Jesulín y Campanario la que estaba con el criminal. Bueno, ha estado con bueno, el criminal. Criminales son los dos, pero este es más grave. Pero porque... parece ser que intentarán. De niña tiene poco, ¿eh? Entrar en no, razón. No hombre, digo por bueno, la edad, la niña. Tiene veinte años, está muy buena a ver, lo digo. Yes. Lo digo por su exhibición corpórea, constante. Pero es una exhibición muy concreta. Ella no se ha metido en este mundo de lleno. Que haga en Instagram un montón de posados con los labios, con ropa de determinada manera, está a la orden del día. Las chavalas hacen eso. Ella y no tanto, ha ido a un plató ella no ha comprado todo lo que todavía no una has, exclusiva. ha es Pero es, sí, Tiene es una muy fina muy rara. La línea esa de... Al final... No, la la el... línea es muy fina. No, no el... pero vamos a ver. Al final, Instagram es un medio de comunicación mucho más fácil de acceso que cualquier periódico ahora que pedimos una, pero pero un premio vea, un no globo, es una cuestión de exhibicionismo es una verdad. cuestión de dinero ¿Cobra por ello? No Creo pues que está. ha hecho alguna colaboración, ¿eh? Que yo sepa, no. Lo no, tiene cerrado, diferente. además. Ella tiene que, tiene que admitirte para que entres en su Instagram. Y luego tienes que hacer lo una tiene declaración. ¿no? Tienes que hacer una declaración. Yo, yo tengo... Yo, yo vamos... Lo pues veo. Mí, míralo, míralo. No, yo no, no sí, lo sé. Pero bueno, a mí ya sabéis que, a me ve... que, lo a mí ya que me saber. vetó y todavía no me ha vuelto a reencontrar. Bueno, pues sí, pero... eso la madre, que ahora está muy... Dice que no tenemos que hablar porque es que, claro, es una cosa privada. ¿Privada? Con un tío acusado de intento de asesinato en Italia... Pero hombre, por Dios, es, cuando nos haga contigo es que va con un machete cortando en es. la pierna. Además, el que es noticia es él. Ella, es es, ella, ella no es haya salido en todo este por asunto... ahí, que hacía una chica que queríamos formal en un sitio hija como de Jesulín este. y Campanario, claro. y que había dejado al del Getafe, y va y se nos eh, el novia con el Lampa. Bueno, le acompañó allí a, a Turín. A mí me consta eh, que está abierto. Está ahora abierto. mismo, eh, pero igual es verdad que lo ha cerrado en alguna ocasión. No lo sé. Yo... ¿Pero por qué os peleáis todo el rato? Partéis no, que me hermanas, ha preguntado. Yo no lo campos. sé, porque a mí no me admite, ya lo sabéis. Por cierto, las campos tengo que hacer una apreciación. Yo no las conocía eh, y coincidí con ellas esta, este, estas Navidades en, en, en una fiesta de Cuarzo, ¿no? de La Roca. Y Porque ellas van a otro programa de la que está producido por Cuarzo. Y fíjate que lo que te engorda la tele, que son delgadísimas. Pero la tele te engorda 6 kilos, siempre. Pero son delgadísimas. Bueno, a ver, tanto como delgadísimas. Hombre, Carmen Borrego. Tienen, perdona, Tienen el tipo que es un poco el del botijo. Es decir, muy sí. redondo y luego piernitas. Sí. Sí, tal y... cual, pero es que en la tele no aparecen un ¿No? chica. Yo no lo palabras. hubiera descrito mejor. Por no palabra. decir la palabra gorda, sí. parecen gordas. aparecen gorras. No, no, pero es, pero es que, bueno, a ver, duda. yo no quiero ni pensar lo que parezco no, yo. No, 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 pero es que yo la, tele, dura, la, dura, la pero... <laughs> tele te pone, como ellas van muy apretadas, sobre todo Terelu, siempre ha ido muy ajustada. Entonces, cabo, es la pues... diferencia de tener mucha teta a tener la poca, tener mucha teta a veces engorda. Bueno, Terelu, pero también eh, tiene su aquel. Y Terelu ha sido también, no hay que olvidar por los tratamientos, <laughs> pero también, quiero decir que, también. bueno, pero que además les gusta comer. Pero es ese es ese tipo que eh, que no lo tenía Teresa, porque Teresa luego adelgazó muchísimo y era ella decía, ah. a ella le y gustaba. Teresa, que, de, Teresa de joven tenía un tipo Tenía Y luego tipito, ya pues engordó. Vamos. Pero este es otro tipo diferente. Sí, el problema de, de Terelu, por ejemplo, es que lo otro lo comentábamos, no lo debe estar pasando nada bien con todo lo que está ocurriendo con Carlos Constancia, tiene Hombre, que trabajar, porque, tiene que hablar que de. El una tema... hija, tener yeah. una hija que va a acompañar a la cárcel al novio ya yeah, pero está cada día. enamorada y si Hombre, no ya, no eso haría... es lo malo que esté enamorada continuo... si es para un revolcón pues bueno pero que esté enamorada eso es lo malo mira a mí casi me parece peor lo del tatuaje que salga con un convicto yeah. todo sinceramente y además depende del contenido del tatuaje porque se ha criticado a mí a mí no, yo no voy a criticar el visto tatuaje es mucho peor bueno, me parece que está está bien porque son sus placeres de la vida <laughs> Tú, Ahora se verdad, ha puesto muy de moda sino, eso, ¿no? No, ti se te nota mucho. Yo me tatuaría tonto el que lo lea. Lo he dicho aquí 25.000 veces. <laughs> eso me parece muy <laughs> me pasa a sufrir para... es que y luego sufre. me interesa mucho más el tatuaje que vimos el otro día en la portada de 10 minutos ¿Sí? que tiene una línea escrita que decía Dani Carán de que habían intentado a toda costa ampliar con todos los medios que, no de que disponen en la revista y no habían sido capaces de leerlo. ¿Y ¿Dónde está? ¿Dónde tiene? está ese? Eh, eh, Alejandra ah, Alejandra el otro día se da un baño en la playa. ¿Tanga? No, no has visto eso. Claro, por eso lo cuando yo si te es que envié... Pero yo te envié un WhatsApp el otro día diciéndote que estaba yo en la playa y digo, y no me sí. baño porque no traigo bañador y no me minutos? voy a hacer un constancia. Y claro, tú no lo entendiste. El otro día les pillan en la portada de 10 minutos en la playa de Málaga que de repente dice Dani que la historia es la siguiente. Les da un calentón y qué forma de bajar el calentón que meterse en el agua. Como no tienen bañador, él se queda en calzoncillos, estupendos, amarillos, sin, inmaculados y ella con un tanga y un sujetador de diseño. Yo decía, claro, es que los primeros meses de relación combinar la ropa interior, no, tío, ¿no? Que tenían una guardia, lo contó el pa uno de los paparazzi. <laughs> ellos tenían una guardia con desde que llegaron a Málaga hasta que se fueron. Hicieron así como a de uy, ahora no hay nadie y se bañaron ahí claramente para dar carnal. Una guardia, hecho... aclaremos, es que hay periodistas fecha sí, sí. bueno, Pero tía, dice si tú Dani tú sabes... que, eran, eh, que estaban a mucha distancia los fotógrafos, que ellos saben que les están siguiendo, pero que en ese momento se relajaron, se pusieron. En... A ver, primero que están en los para lucir. De una relación y les parece lo más romántico del mundo bañarse en bragas con perdón ahí en el Mediterráneo pero por otro lado eh, sabes que te está persiguiendo un paparazzi a ver te aseguro que si llegan a tener el tipo de Carmen Borrego y Terelu Campos eso no lo hacen o el mío Quiero decir, yo nunca jamás... Bueno, es que a ver, aunque yo no, no lo haría era. si no llevo combinada la ropa interior. Bueno, ella sí, ella iba que, sí, lo haría, pero a mí no me siguen los paparazzi. Ah, sí. cosa, pero el tipo, esta, esta, esta niña, esta chica tiene un tipo monísimo. Sí. Y luego sobre todo porque sí, la sí. ropa interior que tiene es sujetador negro y el tanga negro. Y entonces está monísima. Y el problema es que las frases que no conseguimos y que la, la, es que en una parte ah, sí. del trasero hay una parte y en la otra hay ah, otra. Sí. ¿Puede leer. Y está, es monísima. Bueno, pero eso no se puede ampliar. No se puede. No se puede. No se ve, no se ve. Lo han intentado en diez minutos con todos. No, sus... no, y todos cuando lo, amplias... lo, del, lo que pone en el culete. Sí, sí. Perdonad amplias... la palabra culete que es súper Sí, porque pur, cuando sí. todavía Por lo que pone... no culo. Yo seguro le falta que un poco. Seguro de... que es una frase en o algo de eso. Que os imagináis... Sí, no, 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 sí. Pero... Algo de eh, Pero cuando la está, está borroso es no es posible y le han preguntado varias veces en el programa en el que ella colabora y no dice nada. Algo de las puertas del. Algo, la algo de... siate... Oñe Esperanza, voy que entrate. <laughs> Tiene que ser algo, pues eso, que el chico se detenga o la persona que esté ahí se detenga. Ahora, el maromo es un maromo de Están cuidado, los dos eh. estupendos. Y ella ¿eh? sí. Sí. Que sí. Que se tipo, pongan en ¿eh? esa guisa porque lo puede lucir. Delgadita, como se dice. Sí, lleva. pero con culo y con. Y con... No se parece o sea, a su madre, era así, ¿no? Claro. Era así, el, delgadita, el, con. No Terelu, digo, Terelu, yo la recuerdo ha tenido, así como muy delgadita, ha Terelu Terelu era Él está Terelu cumpliendo condena. Entre los dos suman unos 8200 tatuajes, tampoco nos eh, llevemos a engaño. Él y... es un tatuaje con una parte sin tatuar de momento. Eso es. Lo que nos Pero la es, que atención es que su actividad día... delictiva acaba de empezar, como quien dice. Bueno, déjale, a... déjale unos meses en la cárcel o de terminar. Ojo. Quizá ha terminado y ahora se va a redimir y va a reinsertarse en la no sociedad. No veo yo a Alejandra muy redentora. Eh. Existe la posibilidad. A mí en el fondo, o sea, me hacen mucha gracia y tal, pero luego te fijas bueno. que, que es como que encarnan lo típico que, que tus hijos, que no quieres que, que, no que tu si tienes una hija que... le... Pero, pues, pues, entonces me hace gracia es como en la pesadilla de cualquier padre es esa portada en, <laughs> en parafraseo a Paloma ay, ay, Barrientos es... ella vive fuera de casa desde los 18, ¿De los 18 años 18 y se, años. se mantiene sí, sola y, no puede no, no, tener cuál es su es modo decir, de vida bueno, ella. Tele? Pero bueno, buce, como la mía también. estamos en lo de siempre lo y hay en todos los programas ahora mismo sí. hay sí. gente por un lado Salvan profesionales sí. y por otro lado sí. hijos, hay, los que, hay, que viven hay, del nombre sí. de. No, no, no de pero en todos porque en el vuestro donde son soles pues hay una serie de gente que puede que, 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 que bueno pues que lo todos. puede hacer bien en su perfil, pero sí, no sí, en el en perfil formativo nadie alcanzará la perfección de Anabel Pantoja y no me con. Bueno, Anabel Pantoja, por cierto, se va a jubilar. Ya estás amasando semejante fortunita con todos. ¿Cómo se va a jubilar a si colaboraciones, mejor publicaciones momento? Y y está haciendo un Mira, a ver, si fuera el tatuaje, divertidos. si lo llevara ahí Anabel Pantoja, lo leeríamos. Porque habría espacio, mapa mundi. Anabel se tatuaría en Pero está haciendo eh, La verdad es que lo está haciendo. El día 13 de concierto de Isabel Lo que es Anabel es, es que es guapa. Muy guapa. Es guapa. Si sí. se quiere, bueno, es un poco basta, lo que quieras. Pero guapetón. Lo hemos y dicho y a las calles. ¿eh? Ha, o sea, ha cuidado a su madre, ha cuidado a su padre cuando decían la famosa historia del ascensor. Ahí quien paga esa parte del ascensor es eh, Pinocho, a Pinocho no le está cuidando. A su hermanastro. Es que Pinocho no se Pinocho deja tendrá que demostrar que es hermano. O sea, Pinocho bueno, que curre y que trabaje. Y bueno, que, eh, bueno, antes de terminar... Y eh, luego os diré por qué se llama Pinocho. El testa... Porque miente. El testamento de Silvia Tortosa cambió a ver, radicalmente a ver, a ver. de asunto, a Paloma, porque hoy hay que decir que yo conocí muy muy joven una vez a Silvia Tortosa, empieza en el Instituto del Teatro sí. en Barcelona y era un poco mayor que nuestra generación. La que iba a mi clase era Asunta Serna, uh -huh. que hicieron una, luego una película que se llama La Orgía de Belmonte, la primera que hacen eso y que a la mitad eran compañeros de clase. Bueno. Eh, y entonces Asunta Serna iba por delante era un talento joven y había un director que enseguida cogía las mejores era digamos como Xavier Cugat ¿no? que detectaba lo, las talentas bien y entonces enseguida tuvo una proyección muy grande Silvia Tortosa y era una persona que tenía como una elegancia natural que que no es muy corriente sí estoy que, de acuerdo guapísima es verdad pero muy bien pero, operada, muy bien Es bueno, como contaba... Teresa Jimpera, sí. como Serena Vergano Es una generación de chicas catalanas. Pues solo por poner que, el... o que viven en Cataluña. Vergano era italiana, pero vivía allí. Que tenían una clase, que se hacían perdonar sí. lo guapas que eran, elegantes, es decir, elegantes sí. sin sin apabullar. Era era una generación muy agradable. Mónica Randall era otra que también sí, tuvo mucho cierto. éxito y a pesar de que era una belleza más aparatosa también siempre muy muy agradables muy discretas no iban de divas uh -huh. y eso y por... inteligentes porque en sí. el caso de, de Tortosa, además sí. que yo he viajado bastante con ella y con su con su marido ojo porque Carlos Cánovas, aunque eh, es cierto que ya se separaron que él estaba además con una de las una actriz que también trabajó con con Silvia que Silvia lo sabía pero aquí la historia es ahora mismo el lío del testamento. Es decir, ellos sí que estaban casados. Además, yo cuando hablé con Carlos le pregunté, ¿sabes qué dicen las primas? Unas primas que han aparecido por ahí que no, que no tenían ningún trato con Silvia. Y digo, te llaman el viudo doliente. Y dice, pues soy doliente porque me porque, porque he estado 17 años con Silvia uh -huh. y viudo porque nos casamos en Estados Unidos. Entonces, la historia del testamento es el siguiente. Hay, eh, se abrirá, no está abierto aún, pueden pasar, se espera que sea para el día 16 uh -huh. y puede ser a instancia de cualquiera de los interesados, es decir, las primas, estas primas que raras, estas primas también Pueden eh, solicitar la apertura del testamento ¿Cómo está? Pues en, en el caso de que, no, de que no haya hecho testamento Este Carlos Cánovas tendría el 100% En el caso de que haya hecho testamento A él le corresponde la parte proporcional a Bueno, una parte proporcional El tercio de, de, la, de la legítima Y ahí están porque Silvia Tortosa tenía eh, Era una hormiguita Tenía una casa aquí Que está valorada en un millón y medio de En Puerta de Hierro Tenía pisos en Barcelona En Estados Unidos Unidos. sí, en Estados Unidos también ella con el segundo marido wow, sí. recibió recibió una herencia importante con el segundo marido y que era que, muy ahorradora y gran inversora inmobiliaria. Y, eh, y muy trabajadora, trabajadora. Trabajadora. Sí. Y, y muy trabajadora. además ella, a diferencia de lo que comentamos antes de lo que era eh, dar visibilidad a todo. Ella es la que cuenta que tiene cáncer. Ella es la que sale en YouTube y en el programa Pero, claro, en el contando su historia. Y ahora. En 2000, eso es en 2019. Sí, lo, que, lo que ahora... sí que no llega a contar, Paloma, y además no me parece sabía. que hizo bien, es Una la semana. depresión eh, que sufre en el momento en el que Carlos rompe con ella. Ocho eso de la meses... depresión. Eso de la depresión. Cuidado con la depresión. Sí. Bueno, porque ella se ingresa, adjudicar depresiones. Se ingresa es... en un centro de manera voluntaria. Eh, son varias las visitas que hace además a la López Ibor, pero luego recae, bueno, termina sus días en Barcelona, en una residencia, de estas residencias que no son de ancianos, sino que son dedicadas de a personas que te cuidan, bueno, que, que, decir que comes que de una manera concreta comunes. Que, que le costaba 4.200 euros mensuales, si no me Perdona, equivoco. Has de saber de lo que, que, me que, contaron, eso, que eso es muy cerca de lo que se está cobrando ahora es, pero que lo en pagaba, todo el Mediterráneo. Que lo pagaba de manera voluntaria Reciña. para estar en un sitio de alguna manera acompañada, porque, porque Silvia lo pasó muy mal con esta ruptura. Ella se olía algo durante el rodaje de esa serie eh, ¿Sí de, se de él, médicos. ¿eh? Ella se olía la tostada y luego en un momento determinado parece que pilló algo que le hizo sospechar si que la habían dejado. Sabe. La verdad es que yo no, no, eso no, no bueno, yo sé lo que yo lo me sé cuenta. porque me lo ha contado gente y lo que del cuenta entorno es, de ella. Es, como digo, Carlos Canovas abro comillas, cierro comillas, lo que dice que efectivamente después de 17 años la historia, la historia de amor pues eh, se rompe, que él conoce a esta chica que además se la presenta eh, Silvia y que efectivamente pues sí. Eh, su Además, relación se, La se versión rompe. de Chema, que la... es uno de sus mejores amigos, que el otro día eh, estuvo Es que en no el le quieren de... a, Car a Carlos, le prohibieron, le dijeron que no, no pudiera un teléfono. Lo explicó o sea... clarísimamente y también Tony, que es su representante, me lo explicó a mí. En ningún momento se, 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 se impide la, el acceso de Carlos, simplemente dicen que les sorprende que estuviera allí por cómo lo había pasado ya de mal. Lo que sí que contó el otro día Chema es que Silvia Tortosa tenía una manía. Ella tenía que viajar a Estados Unidos mínimo una vez al año por el tema de la residencia o no sé qué tarjeta que tenía el haberse casado con un ciudadano americano y que cada vez ¿Sí? que no sé si es la Green Card, yo creo que no era esa, que cada ¿Ay? vez que iba, que cada vez que iba a Estados Unidos modificaba su testamento de forma que no existe la posibilidad la última... de que la última voluntad de Silvia sea que Carlos no haya heredado nada o era legítima pero, te pero te se casa en Barcelona donde hay separación de bienes? Sí, sí, pero legalmente, pero legalmente claro. si tú no te has divorciado, sino que no, he, no se daba el caso, porque insisto, lo que él dice es que sigue siendo viudo, ahí la legislación nuestra, en la norteamericana, se puede dejar a un perro, se lo puedes dejar al árbol de tu, de tu pero casa. Si, pero si hay un testamento, efectivamente, y puede nombrar a estos además a sus amigos, los puede dejar algo. Es más, las primas también tendrían derecho a determinada. A las de, raras. De, aunque. Tuvieran que pagar un pastizal de. de... Luego la mitad se lo pero, lleva Hacienda. Pero eh, aquí al, al, al viudo le toca una parte, a no ser que le haya desheredado. Y desheredar necesita. ¿Que se hayan separado una... o no te, con... es que no te no están lo ha certificado? Separado. Si no. no están separados. Tú eres viudo eres viudo. Eh, pero es que un, el desheredar Uf. en la legislación americana es posible, en la española no. Es muy difícil, muy difícil. No, no, imposible. Todavía. Ojalá, ¿eh? Sí, siempre la, la legítima, la, tiene a la legítima a quien le tocaría quiera. esa pero parte. Pero esto de la legítima y luego aparecen sobrinas, Estas primas y primos, primos que, que nunca había tenido relación con No, ella. pero si es que además no, a lo mejor no sabían los demás su entorno no sabía ni que existían. Que eso pasa. Yo creo que ni ella. Pero ve, pasó cuando encarna que todo el mundo se quedó atónito de quién heredaba. Eh, hombre, lo que pasa es que ya sabes lo que pasó ahí porque él sí que tenía ya ya pero que mucha gente había, había hombre, olvidado es que aquellos años del cumple seguro que lo tenía todo atado y sobre todo una persona que dices que ha hecho dinero que no tenía descendientes directos pero y luego tenía esta la sinvergüenza, cuando alguien tiene la manía de cambiar el testamento lo cambia lo cambia, porque es, lo disfruta, que sí. eso también es de gente que... Todo tita, ¿no? Tita, no dice que, lo dice que cada seis meses, a veces cada tres... Pues una nueva Tita. Bueno, pues hasta aquí la crónica rosa de hoy, porque tiene que venir Andrés Amoros Federico, y además de hablarnos un pelín del comienzo de feria, eh, nos va a hablar de literatura, como hace siempre, pero dejadme solo antes que, eh, recuerde que solo en España cada 20 minutos, 30.000 personas mueren por parada cardíaca, una cada 20 minutos, 10 veces más que las que personas que pierden la vida en accidentes de tráfico. Protejan su vida, protege tuvida.eu en el teléfono 900 730 061 tenemos toda la información 900 730 061 y recuerden que tenemos de regalo este dispositivo antiasfixia totalmente gratuito y que además eh, nos hacen un descuento del 30% por llamar de parte de esta emisora sí, señor. el desfibrilador en su domicilio como el tapicero es la mañana es radio